Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Moraima Okendo. Y como dije al principio, personas que se dedican a transformar el talento, así fue que la conocí a ella. Una de sus colaboradoras me habló de su jefa. Me paró en una tienda por el departamento que estábamos. No nos veíamos hace mucho tiempo. Y empezamos a hablar de lo que yo estaba haciendo, que nos había visto, que había visto los podcasts y demás. Y me dijo, ¿tú sabes qué? Mi jefa sería buena que tú la entrevistes. Así que hoy la tengo conmigo. Se llama Moray Moquendo. Ella es la International Accounting Compliance Manager para Caribbean Cinemas. Gracias, Moraima. Hola, buenos días. <laughs> Muchas gracias. Qué bueno. Pero yo le dije a ella: tengo que conocerla antes. Así que nos dedicamos a conocernos antes de llegar aquí. Y de verdad que es una historia de éxito y así mismo como ella me hablaba de su jefa que muchas veces eh, no necesariamente es lo que uno se encuentra mucha de la gente que me encuentro me dice sácame de donde estoy que no puedo con mi jefa porque la gente re renuncia a los jefes no necesariamente a las organizaciones así que pues claro que la iba a invitar a estar conmigo hoy pero me encantaría porque literalmente aparte de ser una buena jefa tiene una excelente historia de éxito y me encantaría que me cuentes cómo comenzaste 23 años trabajando en Caribbean Cinemas. Y ella me habló con la pasión que yo me imagino que ella tenía desde que comenzó. Cuéntame. Así es, correctamente. Pues la pasión comenzó desde mi temprana edad, ¿verdad? En, en high school, donde estuve en el programa de comercio, estudié contabilidad y de ahí pues me encantó esta parte. Estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey. De Calle. Eh, Hace un tiempito atrás. <laughs> y luego, pues, eh, tan reciente como el año pasado, en el 2022, octubre, terminé una maestría buscando ¿verdad? expandir los conocimientos de esta educación continua en eh, un Executive MBA en la Universidad Interamericana, en el área metro. Así que, pues, esto me dio este enfoque del Big Picture en el área de negocio, porque no era solamente la contabilidad, tocaba toda la área, mercadeo. Toda la área. Me preguntaste hace un ratito qué que fue lo último que hice por primera vez. Pues en aquel entonces el mercadeo y otras áreas que pues, nunca le había dado tanto eh, estudio, pues sí, eh, fue esa parte. Además de que la más reciente ahora, aquí sentada <laughs> contigo, nunca había estado frente a unas cámaras, así que agradecida. Y pues mi experiencia en Caribia es que pues estudio y estuve tres años viajando en, en transporte público de Caguas a Calley. Y llega el momento a que pues tengo un auto y pues vienen los gastos universitarios y busco un empleo y digo, mira, voy a Caribbean Cinema en Monte Hedra, que en aquel momento era el top, uh -huh. el primero, ¿verdad? En ventas. Y ahí comienzo como empleada general en el área de la concesión, vendiendo en el área de los popcorn, los dulces y todo esto. Eh, tan reciente como luego cuatro meses, me dice, mira, necesitamos un team leader para el área de la concesión, pensamos en ti. Pasando una probatoria de tres meses, que en aquel entonces eran wow. tres meses. Uh -huh. Dije que sí, vamos a hacerlo. O sea, cuatro meses ya era cumplido. Cuatro meses. Eh, comencé un mayo en el año 2000, y no se me olvida la fecha, es eh, la fecha de cumpleaños de mi esposo, el 19 de mayo. ¡Guau! Wow. Eh, ese día salí con olor a post con hacerle <laughs> así que fue. Pues, eh, no se me olvida jamás <laughs> ese día, y siempre, la queda marcado. Eh, luego de esos cuatro meses, ellos ven la oportunidad eh, al año, no había cumplido el año, y me dan la oportunidad de coordinadora, que ya era pues más full time. A la misma vez, mientras ¿verdad? fui escalando y subiendo, mantuve ese balance estudio-trabajo, no desenfocándome, pues lo mío, mi prioridad siempre fue los estudios, la contraria, por eso tuve tres años sin trabajar, para darle ¿verdad? una buena base a esos estudios. Luego de ahí pues surge la oportunidad en un cine nuevo, que era en Caguas, Las Catalinas, y ese cine en el 2001 es que abre, necesitaban una gerente del área de la concesión como tal. Okay. Pues me seleccionan a mí. Ahí fue pues, bien gratificante, tuve un grupo de trabajo en el área Montelliedra para adiestrar, primera vez, sobre 50 wow. eh, eh, colaboradores en el área de la Concepción para adiestrarlos. Cuando llegara allá, verás, estuvieran este set. No es lo mismo cuando llegan, como quiera, le dan los nervios, uno tiene que ayudarlo, darle esa confianza de que lo van a hacer bien. Después de ahí estuve aproximadamente un año en esa posición, surge la plaza de asistente del gerente general en las carreras del cine completo. Del cine completo como tal. En aquel entonces, ese cine ya pues, ocupaba eh, un tercer nivel, clase A, en cuanto a ventas. Así que, pues, mucho público, muchas responsabilidades. En ese caso, acepté esa oportunidad. Estuve aproximadamente como un año. Se da la oportunidad luego de ser gerente general de una tienda clase B, que era en Calle. Yo me acuerdo que cuando me gradué en el 2002, dije, ya salí de Calle, ya salí de la cuesta. Y al año <laughs> me dicen, mira, tengo esta oportunidad para Calle de gerente general del cine oh, y dije wow. que sí vamos para de nuevo para subir la cuestita para el calle. <laughs> allá calle, pero estuve, ya ay, no. de gerente general del gerente cine, general ya okay. tuve esa oportunidad en un cine grande asistente de gerente pero diría que mi escuelita fue allá de gerente general ahí tenían espacios para inquilinos o okay. que también tuve la oportunidad de colaborar con la oficina central con el departamento de real estate y todos los demás departamentos, ya más en directo, porque ya era la gerente general. Claro. Ahí tenía que reportarme y todo lo que sucedía al departamento de recursos humanos, operaciones, de películas. Así que, pues, fue mi escuelita, digo yo. Claro. Recuerdo que estuvo un año. Ahí, ahí tuve la oportunidad de darle oportunidad a muchos colaboradores de crecer, de ese desarrollo de líder. Eh, por ejemplo, había una colaboradora en el área de mantenimiento supervisora y la llevé hasta ser gerente de cine la llevé de la manito ella tenía su miedo yo mira fui yo igual yo dije que así y lo estoy viendo en ti yo sé que tú vas a poder y el, y el día lo de hoy continúa continúa así es así que pues muchos así fueron en esa etapa de ese año allá recuerdo cuando ya me iba porque ellos pues eh, estaban mirando que para volver para las Catalinas se iba la persona de gerente estaban ya como que buscando a alguien a que dejar y pues ya yo había estado ahí era un cine pues más grande y estaba alguien con conocimiento y esa experiencia y al año estuve y me llevan para las okay. Catarinas como, ya como, como oh, asistente hey. de gerente en lo que él se iba y ya okay. cuando él se va, okay. estaba planificando ¿verdad? esa asociación Muy y bien. pues me dejan a mí de gerente general de uno de los cines más importantes en Puerto Rico. Ahí estuve cinco años, sí, cinco años. trabajando. Luego de esos cinco años, sube la oportunidad, envían una convocatoria de gerente de área en el área internacional y pues cuando la vi, esto era cuando llevaba a viajar. Okay, porque ese... ya ahí entonces que vivían... Cinema había abierto, sí, llevaba ah, tiempo, tiempo, ya, ten, ya, ya tenía, tenía tiempo. su área, no tantos, ya tenían siete okay. localidades, todas islas. Ok. San Tomás, San Croix, San Key, San Lucha, Antigua, por ejemplo. Ok. Trinidad eh, fue uno de los más viejitos, igual que San Tomás. Eso que ya tenían esas localidades, el director de operaciones necesitaba ayuda. Tenía, eh, que es mi compañero actualmente, él se encuentra ahora ahí de supervisor de las operaciones. Eh, Steven Díaz, excelente persona, al igual que George Borges, él ha sido mi mentor en todos estos pasos que te he mencionado en Caribbean Cinema. Él desde que me entrevistó para Empleada General en el área de Monteiedra, no se me olvida ese día, que fue en el área del Capuchino, le decíamos así, ya eso no existe, verdad, eso tuvo la remodelación. Y yo recuerdo que yo, yo dije no voy a comer porque tenía nervios y fui vestida pues con mi blazer, chaquete y todo, verdad, bien profesional. Cuando llego allí, la mayoría de las otras personas que estaban para entrevista, pero no fueron así. Fueron con otro tipo de vestimenta, vístase para el puesto que usted quiere alcanzar, <laughs> no para el que va, para el que quiere alcanzar, me es, encanta. Exacto, así mismo es, y me preguntaban, ¿pero tú vienes para una posición diferente? Aquello, el otro, no, yo vengo para la posición de consejo. Muy bien, muy bien. Part time. Y pues <laughs> recuerdo, eso no se me olvida, porque me preguntaban y me miraban así como que, ¿verdad? <laughs> Ella, ¿para o sea, ella viene? viene de la jefa de nosotros, no lo no sí. quiero decir, pero viene de jefa. ¿no? Exacto, sea so, okay. que esta persona pues, me dio esa oportunidad a través de dos años en todos esos eh, puestos que me ofrecieron. Ya cuando decido ¿verdad? la oportunidad en esa convocatoria de gerente de área en el internacional, me siento con esposo, hay que viajar, ¿verdad? Este es un reto grande, además de en lo personal. Claro. a haber un poquito de sacrificio. Sin embargo, es lo que me dijo en aquel momento fue y me apoyó: mira, tú estudiaste contabilidad. Vas a tener un pie dentro de la oficina central y el camino va a estar más rápido. Y él wow. miró lo que yo a lo mejor no estaba mirando por miedo o algo, ¿verdad? Porque claro. por la parte personal y lo internacional. Recuerdo que cuando me entrevistó George Borges, porque en ese entonces él era el director operacional y lo sigue siendo del área internacional, él me dice: mira, allá es, no es como acá hay que estar siempre, keep going, es algo, ¿verdad?, que no se puede bajar la guardia, es diferente, son diferentes culturas, diferentes monedas, así que yo dije, sí, lo voy a hacer, y estoy contigo, he siempre estado de tu mano, así que pues así lo hicimos, eh, me, me, me zumbé a la oportunidad, <laughs> y estuve desde el 2010 a aproximadamente tres años wow. y medio, en esa área, conociendo todo lo que, ¿verdad?, era el área cultural, de ahí entonces surge la oportunidad, de la plaza que ocupa ahora en el área de finanzas y es porque pues yo siempre decía al CFO y a una compañera que era la que ejercía esta posición yo estoy por aquí yo estoy de, <laughs> de contabilidad cualquier cosita me pues, aquí estoy piensen en mí y siempre pues verdad dejaba el mensaje por ahí pues el mensaje <laughs> llegó y yo recuerdo que un día llegué con mi maletita siempre me relajaba me porque yo llegaba con mi maletita y los zapatitos altos porque no me ha gustado andar ¿verdad? sí y llegaba y llegaba de San Martín no se me olvida ponché de un avión bajando de un avión ella no me dejó llegar a mi oficina, me dice: Mira, tenemos que hablar. Y yo, ¿pero qué pasó? Que es que pues, ella tuvo una situación personal, tenía que viajar fuera de Puerto Rico para vivir con su esposo fuera y sus hijos. Y pues había un momento de transición que ella tenía que adiestrar a alguien y ella me recomendó a mí. Y yo, pues, ok, súper emocionada, eh, está bien. Y ella me dice: Pero entonces ya se lo dije al CFO y él va a hablar con el dueño, el presidente. Y le dije: Todavía no. Tengo que llegar a hablar con mi director de operaciones, que ha sido el que me ha llevado la mano de todo. Tengo que hablar con él primero. Voy, me voy a comer, almuerza no se me olvida, y cuando llego ella, ay, ya hablaron con el presidente, el CFO. Y yo, ¿pero por qué voy donde mi director? Y yo, mira, te tengo que hablar, le cuento todo. Y pues al principio es como que, ¿esto estaba planificado? Y yo, nada que ver, yo llegué con la maletita de San Martín, y pues dije, sí, claro que sí. Estuve un momento de transición y estuve trabajando y aprendiendo muchísimo con ella antes que se fuera. Qué bueno. En el área de finanzas, a la misma vez en lo que ellos contrataban ¿verdad? un gerente de área. área para mi área, pues estuve varios meses haciendo las los dos, dos puestos, los dos puestos y viajando y estando acá. Wow. So, hice las dos cositas y para mí pues lo vi como oportunidad de crecimiento y continuar transformando, ¿verdad? El, el, en ese tiempo que me habían dado esa oportunidad. Así que pues a partir de ahí aquí he estado. Y toda esa experiencia, todo ese tipo de colaboradores, de diferentes, aunque habla de un mismo jefe y demás, siempre, 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 dentro de cada una de esas experiencias, aunque haya sido en el mismo lugar, debes de tener algún proyecto específico que te sientas súper orgullosa de los logros obtenidos y que ese equipo de trabajo que tenías fue pues, quien te apoyó para poderlo alcanzar. Sí, pues mira, proyectos así como tal. Eh, y también le diría, ¿verdad?, el reto a través de eso. Primero, el proyecto más importante que toda empresa debe tener en cuenta es el recurso humano. Una entidad la hace el ser humano. Y para que sea exitosa, talentosa y poder retenerlo, es el recurso humano. O so sea que eh, la oportunidad que me dieron de desarrollar líderes es tan gratificante, nunca había tenido. También fue una primera, ¿verdad?, en, en aquel entonces, y fue de, en todas las etapas. Tuve la oportunidad y la mayor etapa fue cuando fui gerente del cine de las catalinas, en Cagua era sobre alrededor de 90 wow. colaboradores para supervisar. Claro está, teníamos un equipo de gerencial excelente, eh, muchos de ellos todavía ¿verdad? están por ahí y algunos trabajan en oficinas centrales, pues ahí me dieron la oportunidad de desarrollarlo en todas las áreas, diferentes áreas, incluso no solamente profesional, muchos encuentran en la compañía actualmente, varios de ellos ocupan posiciones gerenciales, al igual que yo, en la oficina central, así que pues más que orgullosa, ¿verdad? Que estén ahí. Y otros que, pues, no están en la compañía y han visto otros horizontes, ya fuera de Puerto Rico, en la compañía. Y cuando nos vemos, pues, siempre me lo agradecen, igual yo a ellos, porque claro. uno aprende de todo. Así que, pues, yo siempre he dicho y tengo este refrán el día que yo no aprenda algo y llega a la cama a la almohada, ¿qué aprendí hoy o a quién ayudé? Pues, no no valió la pena. Así que, pues, por algo uno se levanta y Dios le da la oportunidad a uno. Que para mí ese ha sido mi mayor satisfacción el desarrollar esos líderes y desarrollando esos líderes ¿cuál de todos los elementos o comportamientos o competencias que uno desarrolla en ellos fue tuyo? Moraima, tú les podrás dar el programa, pero ¿qué le enseñaste específicamente que te agradecen el día de hoy? Pues mira, ellos me agradecen el escuchar, el comunicar, el mantenerlos informados de que esto es lo que está ocurriendo, lo que vamos a hacer. El adiestrarlo, de sacar el tiempo, porque pues, uno tiene un tiempo un poquito comprometido claro. en todas las posiciones que ocupé. Sin embargo, ese tiempo y comunicación, el escucharlo más que nada, es lo que ellos agradecen y lo han aprendido y lo han hecho hacia adelante. Así que, pues, es importante. Me, me encanta. ¿Y cuál de todas esas oportunidades o oh, de esos momentos ha sido un reto? Wow. Y obviamente, na nada más yo siempre pienso trabajar. Toda la vida con dólares y de momento trabajan con seis monedas. ¿Cuál de todos esos retos, verdad, eh, ha sido el mayor para ti? Mira, te puedo hablar de dos retos. Ambos en el área internacional, fuertemente, verdad, porque es algo que no conocía. Claro. Tuve que conocer y aprender. El primero fue en el área operacional. Cuando okay. hablo de gerente de área, llego a esta área, pues eh, estaba formándose. Eh, veo que hay necesidad de estructurar procedimientos. Simplemente como formas, eh, estándares, todo esto, me dedico entonces a esa parte, con la autorización, obviamente, ¿verdad? del director de operaciones y el de recursos humanos, le propongo, yo, mira, tengo esta iniciativa, lo puedo hacer, go ahead, siempre me han dejado ¿verdad? hacerlo. Así que, por ejemplo, eh, creé y preparé el manual de inventario que no existía uno wow. Y vi esa necesidad porque, pues, mi fuerte era los números y el inventario, y me dice el director, pues, hay dos gerentes de área, él va a tener estas tareas más específico y tú me ayudas en estas en la parte de la contabilidad y de inventario dije tengo que darle un, un, una herramienta a ellos no es simplemente decirle entra aquí entra allá no preparé un manual hasta día libre los trabajé porque cuando te gusta algo y te encanta y te apasiona lo haces bueno. y queda bien el resultado es excelente en inglés tenía que ser en inglés porque pues todo en ese momento claro. era el idioma inglés así que pues lo logré ese fue el reto en la parte de operacional pero sí busqué también que ellos colaboraran, todos esos gerenciales de cada cine. Ellos le pedí, mira, envíame tus hojas, las que tú utilizas esto. Hice una reunión con todos. En ese momento no era como que tan virtual, era por teléfono. Y lo hicimos con mi compañero, gerente de área también. Y le dijimos, denme sus ideas, sus sugerencias, en este, en esto. Pero hay unos, ¿verdad? Unas políticas y procedimientos ya estándar de la compañía. Nos vamos a dejar ahí, en ese cimiento, pero necesitamos su feedback para hacerlos parte de. Claro. O sea, que ese logro. Fue parte del reto también, porque pues todos pensaban diferentes, diferentes culturas. Así que, por eso, en la parte operacional. En la parte como tal de finanzas, eh, veo que lo mismo, veo que se podía estructurar un poco mejor la parte del de, de ciclo de contabilidad, de tener una persona para cada área: una persona para cuentas a cobrar, cuentas a pagar, o dos personas para cuentas a pagar, diferentes áreas del ciclo de contable. Hacía falta esa estructura. Que cuando me da la oportunidad de verdad de, de mejorarla, me ayudó muchísimo en los controles, en el cumplimiento. Eh, el mayor resultado ahí que se obtuvo fue eh, lograr implementar esa comunicación entre la parte gerencial operacional de cada cine con oficina central. Esta integración hacía falta, ese clic, no estaba el clic. Ese clic se logró, es importante porque sin ellos, ¿verdad? Pues no, no estamos aquí. Sí, y el área bueno. internacional para poder correrlo. Se logró esa parte. De igual forma, se logró las relaciones más estrechas con todos los bancos, con las agencias tributarias, que son diferentes, ¿verdad? Al igual que con los contadores, tenemos una firma de contabilidad local, contratamos en cada territorio para que nos ayuden a revisar y que estemos en cumplimiento. Es diferente. Y en la parte que mencionaste, pues el mayor reto que viene a la par con todo lo que he mencionado ha sido el cambio de moneda. Son seis monedas. Con las que trabajamos, el grupo de internacional, eh, idioma inglés, sí, pero el inglés puede ser diferente en Trinidad como el de San Toma, o como a nosotros lo hablamos por acá, ¿verdad? El, esa pronunciación de la T, la letra T. Así que, pues, <laughs> cosas simples como esa es un cambio en cultura. Y pues siempre he mostrado el respeto y me gusta enseñar, a, ¿verdad? Cuando doy mentor y coaching, ese respeto hacia ellos. Por ejemplo, algo tan simple como una vez yo le dije a una gerente de cine, le dije check, hablando en inglés, yo check, check, me dio el cheque, cheque. Y ella, check means verify for them. So, y yo, ah, y ellos le dicen cheque. Cheque es inglés para ellos. So que palabritas tan sencillas como esa, wow. pues, ¿qué hago cuando redacto algún email o alguna correspondencia? Cheque. Y pues, es un respeto que <laughs> le tengo a ellos. Claro. En ese sentido, así que, pues, me ha ayudado mucho en eso, en adición a todas las leyes tributarias son pues, eh, tienen algunas similitudes, ¿verdad?, pero son diferentes, así que el aprendizaje fue un reto grandísimo en cada una de ellas, wow. es eh, muy grande, al igual que cuando eh, hago las entrevistas, siempre recalco y digo, bueno, el aire internacional es bien variado, es bien diversificado, es importante que el ser humano que va a estar ahí, verdad ese, ese colaborador tenga esa capacidad, no todo el mundo la tiene, y hay que entenderlo, no todos somos iguales. Hay personas que pueden trabajar con una, un solo tipo de moneda en un solo área. Hay otras personas que les encanta abrir sus horizontes y ir más allá. Así que pues es importante cuando entrevistamos, identificar que esa persona va a tener esa capacidad de recibir diferentes llamadas al día. Al igual que yo a veces me preguntan mis amistades, pero entonces tú un día trabajas con una isla, otro día con otra, no. Todo el día puedo trabajar con Panamá, Guyana, San Lucha, Antigua. Si me programo alguna agenda, ¿verdad? Para tenerla bien estructurada. Sin embargo, es, es de todo un poco, so, que es, es bien entretenido. ¿Y cómo has hecho para integrar todas esas culturas, ¿verdad? Diferentes. O, 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 ¿Qué elemento usaste cuando dijiste y los logré hacer el clic? ¿Qué tú entiendes que fue lo que te dio el éxito? ¿Haciendo qué? Escucharlo y comunicación. Haciéndolos a ellos partícipes. Son partes de la compañía. Así que pues el escucharlo y la comunicación fue clave para ese éxito. Y ahora mismo, todos estos retos, todo esto que está sucediendo con la gente, me imagino que ustedes están sufriendo también esa guerra de talento, ¿verdad? Una, una organización que siempre se ha hablado y escuchado que forman la gente, porque así mismo como tú estás disfrutado, hay obviamente hay, hay gente que, se, ¿verdad? que ya no están con ustedes y demás. ¿Cómo han manejado o cómo tú has manejado? la guerra del talento para que no se te vaya tu equipo de trabajo o si tienes la oportunidad, ¿verdad? Puedan salir, pero ¿cómo, ¿cómo has hecho esa parte? Sí, esa parte, ¿verdad? Eh, alineado con el Departamento de Recursos Humanos, pues mayor, man, mayormente ha sido escucharlo y darles las herramientas, la mentoría, adiestrarlo, no simplemente, ¿verdad? Contratarlos, vienes a hacer esto, lo dejo ahí y no le damos esas herramientas. Así que... Sí, soy fiel creyente en estar al lado de la persona y adiestrarle y sacar el tiempito. Así que esa confianza que le doy para que pueda hacer su trabajo y conocerlo, máxime que ¿verdad? son diferentes eh, tipos de moneda, diferentes bancos, pues entiendo yo que esa ha sido parte de, de retenerlos. Además de que ¿verdad? el Departamento de Recursos Humanos ahora está en un proceso de reorganización, porque ha visto como todas las compañías. Hay que atemperarse, buscar la forma, ¿verdad? De lograr retenerlos y estamos en esos procesos. Muy bien. Y como líder, ¿qué valor tú entiendes que le añades? ¿Qué haces diferente para mantenerlos contigo? Pues como tal, buscar siempre la creatividad, la honestidad y estar atenta a lo que les ocurre. No solamente, ¿verdad? Eso viene también atado a lo que he mencionado mucho al escuchar. Estar atenta, cómo vienen hoy de ánimo, qué lo que sucede. Muchas veces me dicen hasta el guardia de seguridad, ¿verdad? Y, y un compañero que acá rato lo dice en forma de, de broma, pero eh, es lo que busco y soy así. Eh, ahí usted llega con unos ánimos y la positividad, todo. Y yo, pues sí, sí, vamos, vamos adelante. Y hasta el guardia de seguridad. Te le digo, mira, todas las mañanas me dedico a, a leer un affirmation card. No solo para mí, para el que esté alrededor. Así que, pues, es estar atenta a ello, cuidar de lo que ellos están haciendo. Y eso te iba a preguntar, ¿cómo es un día típico de, traba de, de trabajo donde una operación que literalmente casi 24 horas sí. y países diferentes, verdad? ¿Cómo es un día típico en tu rutina? Pues un día típico, al levantarme siempre, eh, lo primero que hago es leer un affirmation card. Por ejemplo, hoy fue, I deserve to feel joy and share it with others. So, y ahí digo, ¿por qué? Hago una autorreflexión, pero cortita, porque, y escribo en la tarjetita en la parte de atrás: pues mira, es por esto, estoy viva, tengo ganas de vivir todas estas cositas. Y al final de la noche lo miro y a ver qué algo más añadí o a quién lo pasé. Esa notita, porque en el hablar, en el compartir, el cotidiano, ¿verdad? el diario, pues salen temas. Y pues uno trata de, pues, por ese lado, y luego, como natural. Y eso es gracias a mi abuela, en ese sentido. Luego de ahí hago estiramiento, eso lo aprendí hace como unos añitos atrás. De verdad. Y me ayuda. Me ayuda a, a fluir y seguir. Mira para allá. Luego que hago eso, <laughs> me dirijo al área de No tomo café en la mañana tan temprano, casi nunca. Okay. De lunes a viernes, sí, los sábados y domingo. Es como mi spa con la greca y todo. Y me disfruto ese momento. Bueno. Pero lunes a viernes me gusta hacerlo cuando llego a la oficina con los compañeros. Si hasta luego, pues como que me gusta hacer compartir, hacerlo. Así que pues, es la forma. Escucho podcasts mientras conduzco. Hay días que en música, de, dependiendo de mi mood, <laughs> pero por ejemplo lo que he escuchado tuyo por Spotify, que yo ah, no puedo ver, pues han sido así. La mayoría y de otros emprendedores que he escuchado y me gustan. Dependiendo de mi mood del día, okay, hoy quiero de salud, hoy quiero de belleza, hoy de emprendedores, hoy de liderazgo. Así que pues he un poquito de todo para seguir transformándome, porque esa es la idea, continuar. Luego de ahí al llegar al trabajo. Eh, son unas cuantas horitas de trabajo, me disfruto las horas de trabajo, trato de que sea menos, verdad ese compartir, ya luego de ahí, paso al a hogar, a compartir con el esposo y dos perritas que tenemos, adoptadas cumplió un año y unos meses y ya alcanzar, no se habla más de trabajo ya no se habla más de trabajo porque pues <laughs> cada cual ya tuvo suficiente en su área laboral, así que pues ya es más personal, hablar de viaje que nos encanta viajar y pasar ese tiempito. Qué bueno. ¿Y cuál ha sido el último libro que has leído que te impactó y que has podido implementar en tu vida o en, en el área de trabajo? Bien. Pues el último que leí fue Los Cuatro Acuerdos. ¿Así? ¿Ah, de Don Miguel Ruiz es una sabiduría tolteca. En resumen, pues los cuatro acuerdos es ¿eh? ser impecable con tus palabras. Así que me gusta hacerlo, pero cada día pues pro me propongo hacerlo, verdad, aún más. No tomar nada personal no hacer suposiciones, así que pues no soy de las que hago suposiciones, yo lo que hago es que voy a, dar a la persona y si tengo alguna duda o pregunta, te lo pregunto, no hago suposiciones y hacer siempre lo mejor de uno, esos so son los cuatro acuerdos y el libro se basa en las creencias que ve, la vida nos ha inculcado y muchas de ellas pues uno las aprende, pero ya uno luego toma decisiones en la vida por la eh, propia libertad a base de esos cuatro acuerdos. Para terminar, Moraima, ¿Cuál tú entiendes que ha sido la clave para tener éxito en tu carrera profesional? Pues la clave, con una palabra rapidito, pasión. Mm -hmm. Todo lo que doy lo hago con pasión, soy perseverante, sigo y sigo, lo voy a lograr, lo puedo lograr, busco la forma de crear el ambiente o hábitos para que se logre y decir sí a todas las oportunidades, porque me han transformado, Yo, y lo dice el libro de los cuatro acuerdos. El arte de la transformación. Así que, pues, en el caso de nosotros, el arte de la transformación del ser humano, pues lo he visto así. Es lo que me ha ayudado. Me encanta. Gracias, Moraima. Para cerrar, café o te, ya me dijiste café. café. Productividad <laughs> en cuatro o cinco días. Cuatro días. Híbrido, presencial o virtual. Híbrido. Así. Ah, Entrevista presencial o virtual. Bien. Presencial. Y el continuo desarrollo. ¿Prefieren los podcasts, los libros o los audiobooks? No, todos. <risa> todos. <risa> todos. <risa> Muy bien. Me encantaría en un minuto que les recomiende, aunque tu podcast o la, tu, esta entrevista ha sido completamente también alineada a recomendaciones a estos estudiantes y a nuevos profesionales que entran en la industria. ¿Qué recomendación le podemos dar? Porque desde, ya, te lo puedo resumir, pero prefiero que lo hagas tú. Porque desde que empezaste todo ha sido para poder recomendar a estos estudiantes y a prof nuevos profesionales en la industria. Pues mira, me encanta la frase que dice "BF lifelong student". Mientras más sabemos, más ganamos sí. y más podemos dar y más confiado nos sentimos. Así que pues, sí a todas las oportunidades ¿eh? y a transformarse en un ser humano tanto en la vida personal como en la vida profesional. Me encanta. Sí. Gracias, Moraima. Qué bueno, de verdad. Ha sido, yo he sido bendecida de haberla <laughs> conocido y me encanta eh, tener ese contacto con ella. Así que pueden bueno, ya no ya no la pueden ver en, en los cines porque ya está en la parte internacional así que si van a alguna de las islitas allí la pueden ver gracias nuevamente Moraima y gracias a todos por conectarse pueden buscar información de nosotros en maneja tu viene nuestra próxima certificación sobre competencias cómo manejar la gestión por competencias todo lo que ella habló Tú lo puedes traducir en los comportamientos de lo que ella busca, de lo que ella desarrolló, de lo que ella identificó, en la gente que lo llamamos competencia. Así que si quieres conocer un poco más y desarrollar las competencias en tu organización, puedes buscar información en nuestras redes sociales, Fidelis Tanner Solutions, o en nuestra página de internet, FidelisLC.co. Fidelis Gracias a todos y hasta la próxima.